Hoy voy a mostraros con este tutorial de limpieza y mantenimiento de la bicicleta cómo debemos limpiar la bici. Mirad, pasar por aquí. Como veis, la bici está llena de porquería, de una ruta de gravel. Está perfecta para enseñaros un poquito cómo darle. Vamos a tener que tirar de catcher. Vale, bueno, yo lo que haría primero es darle con la catcher un poquito de agua. Ahora va a sonar, o sea que le vamos a dar primero, vamos a reblandecer un poco toda la porquería que tiene. Voy a utilizar limpiador X Sauce, que para mí es el que más me gusta, con el adaptador de la catcher, que ya lo tengo aquí metido. Oh, que se nos va el agua, ¿qué le pasa a eso? Bueno, cosas del directo. Vamos a utilizar los cepillitos de X Sauce, toda la gama, que ya os expliqué en el review cómo van, y vamos a utilizarlos para limpiar. Primero, una recomendación que os doy. Yo no me focalizaría mucho lo que viene siendo el chorro de agua sobre el eje de pedalier. No pasa nada si se moja, pero no es conveniente estar ahí constantemente. Vamos a darle al lío. Ya casi le hemos quitado todo lo gordo. Vamos a ponerlo por aquí. Madre mía, cómo está este. Ya le hemos puesto el líquido de X-Sauce, que para mí es lo mejor que hay para limpiar esto. Y ahora a darle. Llega la hora de darle con el cepillo. Yo voy a utilizar el cepillo que es más suave, que es para toda la bici, para el cuadro, que va engomado, como ya os he contado en el review este que os hice, y va de lujo para esto. A ver, hay que cuidar nuestras bicis, no se puede utilizar cualquier mierda de producto. ¿Veis qué bien? Yo con este también le doy a las cubiertas, a la llanta también le doy a todo. Va a quedar como nuevo esto, ¿eh? Qué entretenido que es, ¿eh? Me mola más.
lo aclarado es lo que más mola. Bien por debajo. Todas las partes. Limpia hasta la garganta. Bueno, yo creo que ya lo tenemos. Voy a entretener un poco más, bien también bien las cubiertas. Y así luego cuando la metamos en casa, la mujer no nos mata. Yo muy bien abarro, pues pasa lo que pasa, ¿verdad? Alguno ya sabrá de lo que hablo. Tengo aquí este cepillo. Este nos viene muy bien para esta parte de aquí. Mirar todo lo que se ha quedado ahí. ¿Veis? Ahí se había quedado mogollón de suciedad en esta parte de aquí. Y con esto pues lo he quitado de lujo. Bueno, como el set este de cepillos, a mí me encanta. Como viene con bastante variedad, está todo guapo. Mira, el otro día de la ruta que hice de gravel, se me llenó el cambio de barro y después no cambiaba esto. Vamos a darle a bien. Este cepillo viene de lujo para estas partes chiquititas. Tipo de viador, cambio, ventanas, a tope, mi gente. Yo recomiendo que os pongáis unos guantes. Así no os mancháis y un poquito menos de frío pues tendréis. Y vamos a suar un poquito este. Este viene guay para el tema radios. Radios y llanta. Aunque bueno, yo creo que con la catcher. A ver, esto por ahí. Qué guapo. A mí que más me mola es este, ya os lo digo. Bueno, vamos a darle con el aclarado. A ver cómo se ha quedado esto. Este pequeñito viene muy bien para el tema de las roldanas, como el otro también. Bueno, pues yo creo que ya más o menos lo hemos dejado niquelado. Bueno, pues nos vamos con el aclarado. Me mola a mí la catcher. Bueno, biker, ya veis que está quedando de la leche. Habéis visto que limpita, ¿no? Pues ahora voy a utilizar uno especial. Siempre es recomendable utilizar dos trapos. Yo utilizo el que viene con el set de cepillos, que está guay para el secado, y este para que no se nos manche tanto este. Perdón. Un poquito de desengrasante para la cadena. Este es específico de cadena y el rosita os vale para toda la bici. Un poquito. Podemos retirar con un poquito de agua. Yo lo dejaría actuar siempre un ratito.
cristiana corta. Con el trapo secundario, con este trapo secundario verde tan guapo, voy a secar la cadena, que es fundamental que la sequemos, ¿vale? Es fundamental secar toda la bici, pero la cadena es imprescindible, porque si no se te oxidará. Yo siempre pongo la cadena en el piñón pequeño y en el plato grande, ¿vale? Para limpiarla. Bueno, para limpiarla y para almacenarla. O sea, cuando no la voy a usar, bueno, el plato este le dejo en el pequeño, perdón. Pero ahora para limpiarla, se limpia mucho mejor así y se seca mejor así también. Así que nada. Bien desecado. Y una vez que la tengamos seca, lo terminamos. En este caso, como es una bici de gravel, yo recomendaría utilizar cera. Os voy a enseñar las que tienen X11 que utilizo yo, que va muy bien. Podéis utilizarle el Ecolube Classic o este es el que estoy utilizando yo actualmente, que me gusta mucho. Que tenéis en el blog, tenéis un post sobre él, bueno, y un vídeo. Este va muy bien, es un aceite lubricante, que es una mezcla, digamos, y va muy bien tanto en gravel como en carretera, como en montaña. Hay que engrasarla una vez que la hemos secado. Y ya sabéis que si os decidís por la cera, tenéis que darla 24 horas antes de sacar la bici. Y aquí lo tendríamos. Vamos a secarla al resto de la bici. Bueno, una vez que ya la tenemos seca y engrasada, ya estaría la bici lista. Espero que este vídeo os haya parecido interesante, que os haya gustado. Dale like, suscríbete, lo de siempre. Si tienes cualquier duda sobre cualquiera de los productos que hemos utilizado, metodología, etc, etc, déjamelo en comentarios. Gracias, chao. ¡Bum!